contactamos ahora con Agustina. Agustina es la hija de Raquel. Raquel es una argentina que viajó a Chile y que está desaparecida desde el domingo. No se sabe nada de ella y estamos en línea con Agustina. Hola Agustina, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste contacto con tu mamá y dónde estaba? Fue el domingo a la noche, eso de las 20 horas más o menos. Ella estaba ingresando a Migraciones y bueno, después de ahí no supimos nada más, que solo perdió su vuelo, se lo cancelaron y nada más que eso. Después la quisieron contactar, ella viajaba con un tour a ver a André Rieu a Chile, la quisieron contactar para venir todos juntos y no estaba. El tour se volvió, eran todos de Córdoba, ella solo era de Mendoza. Y bueno, hasta ese momento es donde tengo noticias de ella, que ella me cuenta que estaba varada en Santiago de Chile, en el aeropuerto, que ella sabía muy bien todo lo que estaba pasando, ella estaba muy consciente de que había toque de queda y que bueno, había que esperar. Me acuerdo sus palabras textuales, que me dijo, acá la cosa está complicada, y bueno, eso fue lo último que hablé con ella. A ver, ella viaja con un grupo. El día que tienen que volver, le cancelan el vuelo, producto de lo que ya todos sabemos, ¿no es cierto? Así es. Ella ese día no se va con el grupo, se va sola al hotel de nuevo. No. Salen todos del hotel el domingo 20 en la mañana. Salen todos hacia el aeropuerto. En el aeropuerto, obviamente, como te conté, eran todos de Córdoba. Se dividen porque ella viajaba a Mendoza solita. Entonces ella ingresa a Migraciones, la ingresa la coordinadora del tour a Migraciones. Y bueno, es ahí donde obviamente ella ya no la ve más. Tenemos noticias, obviamente, de que sí hizo Migraciones, pero su vuelo no salió, se canceló. Por eso es que ella se separa del grupo, pero después me dice Belén, que es la que es la que presidía obviamente el tour, ella me dijo, bueno, que ya no tenía noticias de mi mamá, que se tenían que volver porque habían alquilado un micro y que bueno, tenían que dejarla porque ya habían hecho obviamente todo lo que tenían que hacer para volverse. Pero espera, en el momento que ella hace Migraciones, le cancela el vuelo, está dentro del aeropuerto, ¿salió del aeropuerto? Así es. ¿Salió en algún momento? Hasta último momento no lo sabíamos, hasta hoy que me confirmó la embajada y cancillería de que sí salió del aeropuerto porque en el aeropuerto no está. Y bueno, eso es lo último que sabemos de ella. Mi mamá tiene 66 años, ella ha trabajado en el Poder Judicial hasta diciembre del año pasado, es una mujer desenvuelta, es una mujer que sabe muy bien lo que tiene que hacer, es una mujer que no sabe que si le robaron tiene que ir a la embajada, tiene que ir a la policía a hacer una denuncia, me va a llamar, me va a avisar de dónde esté. Por eso es que la verdad que nos hemos quedado con mis hermanos desconcertados de lo que está pasando con ella. Entonces, desde el momento del último contacto que vos tenés con ella es antes de que haga Migraciones. ¿O ella te avisa no, se canceló ya, el vuelo? Ya le habían cancelado el vuelo. Fue después de las 21 horas. Ella teóricamente a las 21 horas ya tenía que estar acá. Y te dijo, se canceló el vuelo, estoy en Migraciones, todavía estoy en el aeropuerto, te dijo ella. Claro, estamos acá en el aeropuerto varados. Bueno, ella es ahí donde me comenta, la situación está muy complicada acá. Estoy esperando que me reubiquen. Bien. Pero bueno, solo eso es lo que sabemos. La embajada ya está obviamente al tanto, la PDI está también, Cancillería Argentina. Pero bueno, nos dijeron que esperáramos y es lo único que sabemos. Vamos a quedar atentos y por supuesto a partir de esta difusión probablemente podamos colaborar de esta manera. Así que agradeciendo tu testimonio, vamos a quedar en línea para cualquier novedad que tengas. Sí, Agustina, muchas gracias. Y ya estamos